Y se va sumando, ¿no? Porque digo, en el metro los escuchan y pues la gente llega, los va siguiendo. O sea, espacios como ustedes pues son muy importantes porque ellos dicen sus redes y la gente pues por curiosidad le pica, entonces ya los escucha. Es como ir haciendo cadenita. Una difusión, ¿no? Masiva. Y más que ahorita está. Ahorita lo de hoy, pues sí son las redes sociales, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, es muy. Le diste al clavo, ¿no? De que la difusión se viene en este tipo de programas porque a lo mejor hay una persona que no está acostumbrada a escuchar o consumir ese tipo de canciones y de repente sale este programa y de repente ya mencionamos varias bandas y de repente, ¡puin! Le pica y ¡puta! Se vuelve un fan, ¿no? Y dice, ¡ay, cabrón! No, pues está chido, ¿cuándo se presentan? Y a lo mejor nos mandan mensajes de, oye, ¿cuándo se va a presentar? O pásenme de sus páginas o todo eso. Eso es lo bonito de todo Ajá, y este es lo que te digo, o sea, ámbito. ya con las redes pues es mucho más fácil. Aparte, pues yo siempre les digo a los chicos, o sea, hagan merch, generen su propia, pues sean autogestivos, ¿sabes? Porque sí es complicado el llegar y trasladarte, no sé, a Pachuca con tus medios, o sea, fuera es un poquito más complicado. Digo, si aquí hay eventos que se recorren y se recorren y se recorren, cuando tienes un horario programado a las 10 de la noche y estás tocando a las 12, ¿cómo te regresas? Entonces, todo eso también, pues lo tienes que ver y yo creo que los que lo vivimos, o sea, es como de ahí nace como que la fuerza o la garra de que me Te aferro y aferras. los apoyo, ¿no? Sí, claro. No, y aparte, como tú bien lo comentas hace rato, pues tú ves las cadencias, ¿no? Que uno vivió en su momento. Y dices, no, pues yo tengo que apoyarlos, ¿no? O es mi gente, ¿no? Y te vuelves un líder, ¿no? Que es lo que a ti te está ocurriendo. Tú ahorita ya eres un líder porque tú ya tienes tus bandas, tú ya tienes a tus seguidores, a todo eso. Entonces, el decirles, ya no puedo, es como decir, híjole, mi líder se me echó para atrás y todos agüitados, ¿no? Y todos agüitados. Es la realidad y pasa en todo, ¿no? Y qué bueno que te estás aferrando, porque a veces uno con este tipo de trabajos o de este tipo de estar de aquí para allá como locos, pues es la verdad es que se va para abajo y dice, no, ya sabes que ya no quiero hacer nada. Tengo hijos, tengo a lo mejor un hogar que atender o Tengo otro cosas. trabajo. Tengo otro trabajo, de este trabajo no vivo, vivo del otro, y pues este me consume más tiempo, y pues dice, mejor por las buenas, ¿no? Ya mejor me retiro. Nah, pero yo creo que ese amor a la música, como bien dijo Kika al Sí, principio, es el que chulada. te llena, porque, bueno, al Es menos el en que mi te llena. caso, Sí. no, o sea, no, yo no sabría vivir sin música, la neta. No, no Pues sé yo creo cómo que es en su caso, pero muchos. no, o sea, no se puede, la neta no se Sí, puede. de hecho es lo que yo le comentaba a Kika, o sea, yo a pesar de que no soy de medios ni nada de eso, pues a mí me encanta la música y la única forma de yo quererlo expresar es en este recinto, ¿no? O sea, que yo puedo agarrar y hablar de cualquier tipo de música, porque para eso se creó este podcast, ¿no? Exacto. De poder hablar desde salsa hasta metal, hasta rock urbano, ska, de todo, ¿no? Libremente, porque a nosotros nos gusta como que empaparnos más y más, por lo mismo de que nos encanta escuchar luego. Es que en serio que luego hay bandas que te sorprenden tanto que dices, ay, cabrón, ¿a poco existía esta banda? O esta fusión de música, ¿no? Porque también hay quienes fusionan el rock con el ska o el ska con el hip hop. Y dices, wow, qué padre, ¿no? Qué noble es la música para que puedas hacer esas combinaciones tan extrañas, pero tan ricas, La diversidad tan que te da, exacto. sí, la diversidad que te da y la apertura a poder hacer pues los feeds, a poder hacer colaboraciones, pues yo creo que también es importante, porque ahorita ya no es como que, ay, a mí me gusta esto y yo solo escucho esto, o sea, yo creo que toda la Nah, gente, ya. ya en Sí, todos lados no, ya. escuchamos de todo Exacto. y eso está padre. Sí, exacto. Desde el riff más potente ¿Sí? de metal hasta el sandungueo más acá de Peso Ah, Pluma, güey. O sea, no mames. hablando de eso, a ver.